contacto al señor Juan José Gómez Centurión. Caballero, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Raúl Nieto de Radio Cadena 1 lo saluda. Buen día, Raúl. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su llamado. No, acá las gracias que lo estemos molestando se las tienen que dar a Federico Borget, que bueno, que realizó en minutos este intercambio, de esta posibilidad de comunicarnos con usted en el día de hoy. Así que yo le agradezco mucho, nos está acompañando aquí en el piso. Ah, bueno, le mando un abrazo enorme, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan José, un abrazo enorme de este lado. Bueno. Juan José, lo molestamos por lo siguiente. Bueno, sabemos que ya estuvo visitando el partido de General Rodríguez, que estuvo aquí en la zona charlando con Federico y con algunas otras personas más. ¿Qué nos puede contar de esa charla? ¿Qué pasó y por qué venir a General Rodríguez? Bueno, el partido General Rodríguez es un partido para nosotros muy importante, y ahora ya tenemos la presencia de un candidato con el empuje, con el vigor y con la dinámica que tiene Federico, así que lo que estuvimos charlando un poco fue cuál va a ser la estrategia en el partido, la organización, la estructura barrial, así que fue muy interesante. Me fui muy gratificado de saber que tenemos un candidato de la calidad de Federico Borges ahí en el partido de General Rodríguez, ¿no? Acá el señor, con todo respeto, usted es poco conocido, trascendió poco su figura aquí. ¿Quién es Gómez Centurión, Juan José Gómez Centurión? Bueno, Juan José es un padre de familia, de 5 hijos, con 6 nietos, que va a cumplir 40 años de casado, veterano de guerra de Malvinas, 22 años sirviendo a la nación en el ejército y 6 después en la administración pública, y es un ciudadano harto del fracaso argentino al cual nos llevó la dirigencia política, y convencido de que para rescatar a la Argentina hay que darle una profunda transformación al sistema político y a la clase política, digamos, ¿no? ¿Y cómo arrancamos con esa transformación? ¿Cómo lo vamos implementando? ¿Cómo vamos llevándola adelante desde el ciudadano común? Háblele, por favor, a doña Rosa, que está acá, a Raúl Nieto, ese es el vecino que está acá a la vuelta. Háblele a él, por favor. Sí, yo lo que le digo al ciudadano es que el rescate de Argentina, Argentina es un país que tiene un potencial enorme. Arrancamos con este proyecto en el 2019, con una campaña presidencial con muy poco tiempo de armado, con 0 recursos, y casi más de 850.000 argentinos nos eligieron en esa propuesta. Y lo que decimos es que las transformaciones tienen su tiempo. Nosotros estamos en el proyecto de un armado de un partido nacional con una propuesta clara, concreta, que termine con este modelo de la política líquida. Líquida quiere decir que no tiene gusto a nada, insípida, que lo que nos ha llevado es un sistema de fracaso, y con una propuesta sólida, parándonos arriba de decir, de proponerle a los argentinos un proyecto nacional, que es lo único que puede hacer conjugar el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros bisnietos, y restaurar ese proyecto nacional que nos cancelaron en la década del 80, ¿no? Y usted, a ver, ¿qué posiciones tiene con respecto? Vi una publicación suya que me quedé impactado, la publicación que hizo con respecto al papá que está pidiendo ayuda en la provincia de Mendoza para que nazca su hijo. Sí, bueno, que ya el hijo ya fue abortado, ¿no? Bueno, lo que nosotros decimos es que la Argentina ha perdido el sentido común detrás de un feminismo militante absurdo que no representa a la mujer argentina, ha generado una serie de normas y de leyes que ha ido estigmatizando determinadas cosas y ha puesto en funcionamiento la pena de muerte para los inocentes, que es el aborto, ¿no? A lo cual nosotros, obviamente, durante toda una campaña hemos predicado, y el año que viene vamos a llevar al Congreso un proyecto de transformar cualquier metodología del aborto en adopción prenatal. Entonces, lo que decimos, el caso de este padre es un caso trágico, de los cuales hay miles en la Argentina, en donde se estigmatiza el rol del padre detrás de un feminismo absurdo, vuelvo a repetir, que es ideológico y que no representa
al verdadero sentido de la mujer argentina, que no tiene nada que ver con ese estereotipo del colectivo feminista que nos pretenden inculcar, digamos, ¿no? Esto no quita que la mujer tenga todos sus derechos y que se debe ser respetada como corresponde, que con, me imagino. No, obvio. Pero la mujer es respetada y tiene el absoluto respeto consagrado en la Constitución Nacional como ciudadano argentino. No hace falta que la defienda ningún colectivo. Lo que hay que empezar a entender a las mujeres son como individuos en cada uno de sus proyectos de vida. Y estos colectivos no representan mujeres argentinas. De hecho, nosotros tenemos cientos, miles de mujeres a lo largo de la Argentina que representan el modelo de la mujer argentina, que lo que quiere es que cada mujer elija y sostener esos derechos en la Constitución Nacional como ciudadano argentino y no como miembro de un colectivo inventado y absolutamente ficticio, ¿no? Y en cuanto al trabajo social, en cuanto al trabajo cotidiano, al trabajador, ¿qué le diría a aquel trabajador que está en la calle? A Carlos, por ejemplo, nuestro oyente que lo escucha desde el colectivo, ¿qué le diría? ¿Cómo lo convocaría a trabajar con usted, que se afilie, que se junte a nos, por ejemplo? No, yo lo que le digo a los trabajadores es que este modelo lo que ha hecho durante décadas es destruir el trabajo. Someter una carga fiscal impositiva a los trabajadores que no pueden soportar. Casi el 60% de los ingresos de un trabajador son impuestos. El 50% de la luz que paga un trabajador son impuestos. El 50% del gas que paga un trabajador son impuestos. Y esa carga fiscal lo que está destinada es a un gasto político que lo sigue consumiendo el trabajador con cada vez menos empleo para transformarlo en qué. ¿Cuál es el modelo de este sistema? Transformar al trabajador en un rehén. Quitarle el trabajo y transformarlo en un rehén del sistema político a través de planes y de subsidios que no le alcanzan para vivir, digamos, ¿no? Este tema de los planes, ¿cómo se podrían reemplazar, para darle trabajo a la gente, para convertirlo en un trabajo genuino? Los planes se reemplazan con trabajo. Para que haya trabajo en la Argentina debe haber producción, que era el viejo modelo que nosotros heredamos de nuestros abuelos, que era el modelo virtuoso de una Argentina que producía y que generaba empleo y que con ese empleo generaba salario. Lo que es imprescindible para generar producción en la Argentina y la consecuencia directa que es el trabajo es recortar gastos que son absolutamente superfluos del presupuesto del Estado Nacional, bajar los impuestos y empezar a transformar, a generar una normativa laboral que lo que haga es promover el empleo. La normativa que hoy tenemos es una normativa de hace 50 años que se generó para proteger el pleno empleo. Hoy en la Argentina no es que hay un pleno empleo, hay 38% de trabajo en negro. Entonces, con estas tres cosas creo que nosotros podemos generar una economía virtuosa. Mire, Raúl, el mundo que viene, esto se vio muy claro en el último Congreso de Davos, la economía que viene es la microeconomía, es la economía de la familia. Y para que la economía de la familia sea virtuosa, lo que se requiere es empleo genuino y salario. El salario lo que genera es consumo. Al haber más producción, lo que se va a generar es una caída de la inflación, porque al haber más productos, a la misma cantidad de circulación monetaria, lo que hacen es bajar los precios. Porque la consecuencia directa es bajar los precios. El drama de la Argentina no es ni la sociedad, ni la economía, ni las finanzas, ni siquiera su moneda. El drama de la Argentina es su clase política. Porque es la que ha generado un gasto que es insustentable y que además es un gasto político. Mire, el 15% del presupuesto nacional, mírelo, le pido por favor Raúl que lo mire después, el 15% del presupuesto nacional, 15.4 exactamente, está destinado a políticas de género. 1% para promover el empleo y 15,4% destinado a políticas de género. Hay una mala administración del dinero de los argentinos. Además de una perversión ideológica, de muchas otras cantidades de temas que están detrás de eso, pero lo que hay es una pésima administración del dinero de los argentinos. ¿En qué? En gasto político. ¿Aquel que piensa distinto es el enemigo, Juan José? No, para nada. Enemigos son los enemigos de la patria. El adversario político que piensa distinto, lo que hay que hacer es generar un debate. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, de decirle, mire, los valores que nosotros sostenemos hacen un país mejor. Y hacen una Argentina mejor como fue la Argentina de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. No, de ninguna manera. Adentro, todo aquel que pelea por su patria no es un enemigo. Podemos
tener ideas distintas en cómo se hace, y eso es un adversario político, no es un enemigo. Enemigos son los gurkhas, enemigos son los que tienen Malvinas, enemigos son los que están afuera, no los que están adentro. ¿Y cómo nos adaptamos a trabajar con estas grietas que se forman, se forman o forman, ¿no es cierto?, en la cotidianidad? La grieta es un fenómeno inducido por la política. La grieta en la sociedad no existe. Usted ve familias que los días domingos se juntan a comer y uno de un partido y el otro de otro, y uno votó un lado y otro votó del otro, y como en el fútbol se cargan por los resultados. Pero la grieta es un fenómeno que es funcional a la política. La grieta la inventó la política para inventar el negocio político. Un mismo producto, que es el fracaso argentino, con dos envases distintos que parecen distintos porque en el fondo esconden el mismo proyecto. Y gobierna uno y gobierna otro y hacen exactamente lo mismo. Nos endeudan, castigan el trabajo, aumentan los impuestos, dan cada vez más planes y convierten cada vez más argentinos en rehenes. Tienen las mismas políticas, pero con dos envases distintos, con dos lenguajes distintos. Uno habla de una manera, el otro habla de otra, pero en el fondo es el mismo producto argentino, el fracaso argentino. El fracaso argentino. ¿Cómo hacemos para los ciudadanos que queremos salir de este fracaso, que queremos tener esperanza de que nuestros hijos no se tengan que ir del país, que puedan quedarse acá? ¿Cómo hacemos para seguir luchándola? Estos son pasos. El primer paso es que el año que viene, después de las elecciones de este año, el Congreso tenga una real oposición que no esté todo el tiempo arreglando con el oficialismo de acuerdo a los intereses propios del sistema político. Y nosotros creo que somos una opción que va realmente a hacer oposición. Creo que vamos a llevar leyes al Congreso que para el debate en el Congreso que realmente empiecen un proceso de transformación a raíz de la ley laboral, a raíz de un montón de temas que tienen que ver con el modelo realmente argentino, que es el modelo del trabajo, de la producción, del orden público, de la seguridad. En el Congreso votar una real oposición y que la clase política realmente se dé cuenta de que hay que hacer un proceso de transformación en Argentina, y ese me parece que tiene que ser la consigna del ciudadano, expresarse este año en las urnas. Mire, Raúl, esto es claro, cuando usted mira las encuestas serias que no están pagas por el sistema político, diciendo que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que nuestro distrito, hoy hay los dos grandes frentes de la grieta, tienen entre el 28 y el 30% de elección, y hay un 40% de ciudadanos que está buscando opciones. Ese 40% de ciudadanos tiene que buscar opciones que realmente representen una transformación de la Argentina y que hoy sean un factor de oposición, que controlen al Poder Ejecutivo, que controlen el presupuesto, porque todo esto que yo le digo, que el 15% para política de género lo votó con las dos manos la oposición también, digamos, ¿no? No es solamente una carga del oficialismo. Nosotros no somos solamente oposición del oficialismo. Nosotros lo que denunciamos, y vamos a ser opositores de un sistema político que trabaja para el sistema político. El sistema político nos ha pedido a través de distintos gobiernos que se ajuste la sociedad, que usted se ajuste, que se ajusten los chicos, que se ajuste el presupuesto de los ancianos, que bajen las jubilaciones, pero la política no se ajusta. Correcto, sí, exactamente. Coincidimos totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso, y es absolutamente real de que la política no se ajusta, que la política sigue teniendo todos sus beneficios, digamos, ¿no? Ahora, yo ya hablé con Gómez Centurión, el político, me parece genial. Ahora, yo quiero saber, me dijo que tenía seis nietos. Seis nietos. Bueno, yo quiero hablar con el abuelo. Quiero hablar con el abuelo Gómez Centurión. ¿Qué edades tienen los nietos? La nieta más grande tiene 7 años y la más chica, que es Catalina, tiene 4 meses. Perfecto. La nena de 7 años. ¿Ya le presentó el novio? No, Raúl, aparte, primero se lo tiene que presentar al padre y no lo había conocido. No. Pero ahí cambió, ahí ya cambió todo. Venía embalado Juan José y ahí ya le cambió el... ¿Qué,
¿qué siente cuando ve a esa niña de 7 años revolotear por ahí, cuando anda por ahí? ¿Qué es lo que siente? Bueno, ahora ya llegó la primera tanda de nietos a mi casa y ahora viene el resto. No, yo siento, usted lo sabe, Raúl, y usted lo siente, ver crecer a los hijos y desarrollar su propio proyecto de vida y después su familia con los nietos, y que yo es la satisfacción más grande que uno tiene en la vida, digamos, ¿no? Uno ve el sentido de muchas cosas y se da cuenta que muchos de los sacrificios que hizo y muchas de las cosas que hizo en la vida tienen sentido a partir de ver a los hijos desarrollarse. La familia, yo creo que es el proyecto más lindo que puede encarar una persona, y creo que es el proyecto que le da sentido a la vida, digamos. Por eso también nosotros, políticamente, una de nuestras bases de sustentación es el... Por eso mismo quería preguntarle por la familia. Por eso mismo claro. Le quería preguntar por la familia, le quería preguntar qué sentía, qué pensaba y cómo lo vivía la familia. ¿Me entiende? ¿Cómo vive usted la familia? Eso es lo que estoy queriendo llegar a ese punto, ¿me entiende? Lo que yo le decía recién, pensar que nuestros hijos no tengan que marcharse, que poder disfrutar de nuestros nietos. Yo creo que eso es lo que busca la gente común, eso es lo que busca el ciudadano, poder crecer económicamente, socialmente, poder avanzar, madurar. Entonces, quiero ese tipo de políticas para mi Argentina. Yo quiero ese tipo de cosas y eso es lo que yo pido. ¿Sabe qué, Raúl? Es una maldad decirle a 22 millones de argentinos, vos no podés desarrollarte solo y por eso tenemos que salir a asistirte y a partir de este momento sos rehén mío. Es tremendo, porque cada argentino tiene el potencial en este bendito país, con los recursos que tiene, de desarrollar su propio proyecto de vida, su propia familia, los proyectos personales, comprarse su casa, hacer estudiar a sus hijos. Ese es la satisfacción de un proyecto de vida personal. Este proyecto de vida que le han metido a 22 millones de argentinos, donde el Estado le dice qué tiene que pensar, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que votar y cómo tiene que hablar, ahora nos quieren decir hasta cómo tenemos que hablar, es perverso. Entonces nosotros lo que creemos es que cada argentino tiene el potencial enorme de su propio desarrollo y hay que crear unas reglas de juego y un sistema en el país donde haya trabajo, donde haya empleo, donde haya capacidad de desarrollo, de capacitación, de desarrollo personal, para que cada argentino pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Juan José, esto ha sido un primer contacto que hemos tenido. Yo le agradezco muchísimo a usted y a Federico que estemos aquí charlando. La verdad, para mí es muy importante dar a conocer todas las expresiones políticas. Todos tienen derecho a expresarse en la democracia, todos tienen la libertad de expresarse, siempre que se haga con respeto hacia el otro. Entonces, yo le dejo abierto el micrófono a usted para que le diga a los rodriguenses y a la comunidad en general lo que le quiera dejar dicho, y quedo a disposición más adelante cuando usted quiera difundir cualquier actividad suya o demás, ¿no? Bueno, no, muchas gracias, Raúl. Bueno, yo le quiero decir a la gente general Rodríguez que tiene una esperanza, que la Argentina es un país que tiene un potencial fenomenal. Si realmente congregamos una clase dirigente que tenga tres características básicas. Patriota, nadie puede hacer bien lo que no ama, nadie puede servir a su patria si no la ama. Segundo, que tenga transparencia, integridad en sus conductas personales y públicas. Y tercero, un mínimo de idoneidad técnica para hacer el trabajo que tiene que hacer. Y ahora en General Rodríguez con Federico Borges tienen una persona que ha dedicado su vida al servicio de la patria y ha dedicado parte de su vida al servicio de los vecinos de General Rodríguez. Creo que es un excelente candidato y creo que él representa todo un proyecto de transformación. Así que nos acompañen.